Y en otro tema les tenemos excelentes noticias. La mañana de este miércoles la Universidad Técnica de Machala y nuestro canal TV Oro Canal 2 realizamos una firma de convenio por 5 años para que los estudiantes de los distintos semestres de comunicación social puedan realizar sus prácticas preprofesionales en nuestro medio. Veamos. Con el propósito de que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala puedan realizar sus prácticas preprofesionales, el rector del Alma Mater, César Quesada, y la administradora de TV Oro Canal 2, Leini Blasio, firmaron un convenio. Por confiar en nosotros, porque no se le abre las puertas, diría yo, de su casa, su empresa, sino a personas que realmente creemos nos van de una u otra manera a apoyar, a servir, ¿no?, en el desenvolvimiento, en las actividades que realiza cada prensa. Y eso lo están haciendo ustedes porque nuestros estudiantes tienen la posibilidad de hacer las prácticas preprofesionales. Y eso creo que ha sido un cambio positivo en los estudiantes de nuestra universidad, porque ellos están ya a nivel general frecuentando empresas privadas y públicas de la provincia, del país. Y en el caso específico, los estudiantes de comunicación social tienen ese espacio para poder poner a disposición de la sociedad orense, del país, todo lo que se aprende en las aulas. Según Quesada, es importante que los educandos de todas las carreras del UNMACH se preparen desde el campo de acción, es decir, que además de la teoría que reciben en las aulas, los estudiantes hagan prácticas acorde a su área para mejorar su aprendizaje. 5 años, y los estudiantes van a ser en función de la necesidad que se presenten, tanto en la institución que usted representa, y también la posibilidad de poder nosotros entregarles a ustedes los mejores estudiantes para que pueda ahí reflejarse el conocimiento que adquieren en la Universidad Técnica de Machala. Leini Blasio mencionó que es trascendental ser parte del desarrollo de una sociedad que va desde la colaboración a quienes se preparan para sacar adelante un país desde sus trincheras, y en el campo de la comunicación permitir ser ese instrumento para contribuir con la colectividad. Bueno, nosotros como TV Oro, como lo dije antes, siempre hemos estado prestos para cualquier institución que necesite poner allí a sus estudiantes, como es ahora la Universidad Técnica de Machala, pues que tiene muchos estudiantes y son muy pocos los medios de comunicación en realidad que existen aquí para tantos estudiantes que hay. Entonces siempre estaremos prestos, y esto nos favorece a todos porque los chicos van a poner en práctica lo que escuchan en teoría en las aulas, y qué más que hacerlo, como lo dije antes, de una manera práctica, que es donde uno evoluciona y aprende más que tenerlo solo en teoría. Es importante mencionar que los alumnos deben cumplir ciertas horas de prácticas, mismas que les servirán para el desempeño de su carrera. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para ustedes Marta Contento.